En el desafío de Vox observamos varios momentos fuertes con resbaladas en el próximo reto. Hay un momento en que vemos que Valkyria dice que con quién les gustaría enfrentarse, que puede ser algo sospechoso, que lo haga, porque puede ser que hayan ganado, pero podría tratarse de una escena antes de la prueba. Hay otra voz que dice que todos le cayeron encima, que parece ser Lina en alfa. También vemos que Lina resbala de la cadena y puede ser comprometedor ese golpe. Valkyria también resbala en la carrera de parejas. En otra imagen parece ser Dani la persona que tiene algunos problemas a la salida del túnel. Luego vemos a Gama que tiene a Juan Pablo descolgado pero cae sobre Maleja. Así que con la lluvia los escalones de metal están resbalosos y como es una bajada es fácil soltar las manos. Finalmente vemos a Maleja que resbala cuando están en ese grupo de tres junto con Criollo. ¿Qué tenemos como conclusión? Que Gama tiene una prueba bastante brusca. Las cosas le quedan difíciles, pero con la ayuda de Juan Pablo y Criollo pueden llegar a tener una ventaja. Juan Pablo ha demostrado que es muy fuerte y junto a Criollo tal vez las cosas les puedan salir bien, pero lo que vemos en el avance son bastantes accidentes. El otro accidente que tenemos parece ser en el equipo alfa, cuando alguien queda debajo de todos. Pues bien, tenemos a Gama con algunas dificultades, pero yo creo que Criollo y Juan Pablo, junto con Maleja, pueden llegar a sacar el equipo adelante. ¿Podrán superar todos esos obstáculos? ¿O será Alfa el equipo que quede mal? ¿Por qué no vemos tantos accidentes de beta? Pues bien, déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.